Colombia, un país rico en recursos naturales y biodiversidad, se debate entre un conflicto social y armado que poco a poco va llegando a su fin, pero que ha dejado su huella en el entorno natural. Ríos caudalosos que parecen no tener fin, grandes árboles que sueñan con tocar el cielo y un sinnúmero de pequeños y medianos animales que gobiernan sus confines. Al centro de Colombia se encuentra la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, en donde existe un territorio de selva virgen que desde inicios de los años 90 ha sido protegida por las comunidades campesinas. Se trata de casi 70.000 hectáreas de selva que se conocen como la zona de línea amarilla, donde se protegen los animales, las plantas, los recursos hídricos, en donde se protege la vida. La línea amarilla surge ¿por qué? Por dos razones, creo yo, que son muy apremiantes. Primeramente, que ustedes saben de que en estos territorios hay mucha riqueza, la riqueza natural, los recursos naturales renovables y no renovables, lo que tiene que ver con flora y fauna, lo que tiene que ver con los humedales. Aquí donde estamos es testigo de que aquí hay una cantidad de riqueza. Esa línea amarilla se da porque dentro del marco de la zona de reserva campesina, teniendo varios denominantes, si lo podemos decir así, que es conflicto armado, cultivos de uso ilícito, como la coca, y un campesinado que empezó en una colonización y que hoy somos los que reclamamos las tierras, pero a la vez también queremos el compromiso de que esa línea amarilla sea un límite. Esa línea amarilla marca el límite que hasta ahí llegamos nosotros con la colonización. Esta delimitación de lo que significa para nosotros una frontera entre la colonización y el baldío, pues se denomina a partir del año 93, precisamente donde se decreta por el campesinado la protección de una franja hacia la región y pues se empezó a llamar línea amarilla. Desde esta entonces, año 93 exactamente, empezamos a tener una conclusión sobre la protección de la zona en toda la región como frontera con las juntas de acción comunal que están precisamente encabezando la colonización hacia la cordillera, visto la margen de la región de la ribera hacia la cordillera y de la cordillera con las colonizaciones. Una decisión que se tomó derivado de unas asambleas agrarias en el territorio. En esas asambleas se dieron la discusión que se veía venir la invasión, por decirlo así, de los cultivos declarados ilícitos, porque a nuestra región estaban llegando campesinos y campesinas desplazados de otras regiones y estaban llegando al sur de Bolívar a cultivar coca. Entonces veíamos en riesgo de entrada la serranía de San Lucas y teníamos que colocarle un límite a esa frontera, hasta dónde se podía colonizar y hasta dónde no. Y decidimos, en la gran mayoría, ir a pintar la llamada hoy línea amarilla, una figura legítima para nosotros, los campesinos, y pues eso lo hicimos entre todos, los que estábamos en el territorio, pues juntas de acciones comunales, comités ambientales, y pues que hoy no es un secreto, y hay que decirlo, pues eso también estuvo también muy respaldado por las guerrillas en el territorio, por las FARC y el ELN, que respaldaron, porque eso fue una asamblea donde salió esa norma, ese trabajo, y pues las guerrillas respaldaron en su momento y hoy siguen respaldando y defendiendo también junto con nosotros el tema de la línea amarilla. La zona de línea amarilla se ubica en la región del Magdalena Medio, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar, con jurisdicción en los municipios de Remedios, Segovia, Cantagallo y San Pablo. En el extremo norte de la cordillera central se muestra imponente la serranía de San Lucas. Se trata de un lugar único en donde se respira aire puro. En medio de una niebla espesa, con densos bosques, selvas vírgenes,
furiosos ríos y violentas cascadas, con torrenciales aguaceros en épocas de lluvias y sofocantes calores cuando sale el sol. Con paisajes cuyas alturas oscilan entre los 0 y los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esta importante fuente hídrica y pulmón del mundo se conserva para el disfrute de las generaciones venideras. Allí, al sur de la serranía de San Lucas, en medio de este paraíso terrenal, se constituye la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. En la zona se libra un conflicto por la defensa de la naturaleza y sus recursos naturales. La línea amarilla peligra ante las amenazas de futuras concesiones para la explotación del oro y del petróleo. Las juntas de acción comunal que pegan a la línea amarilla son responsables con su propia comunidad, hablo de las directivas, responsables con su propia comunidad, con la protección del baldío, esa línea amarilla precisamente. Creo uno que la primera riqueza que ha tenido la organización allí es tratar de proteger por tantos años del 93 hoy esa línea amarilla como tal. Muchas personas de la región, entre ellas creemos la mayoría de fundadores, conocemos la línea amarilla como conocemos cualquiera de las veredas, desde la zona limítrofe con uno u otro municipio, en este caso visto desde el nordeste hacia el sur. Decía uno, cuidar la línea amarilla es muy importante también para que también el campesino tenga el conocimiento de que no puede ir a talar más allá de lo que se le enmarca como su propiedad. Entonces habían siempre medidas del mismo campesinado, cuánto se le daba a un campesino, pero también se le contaba como la necesidad de mantener esa protección allí. Hoy yo creo que es importante hablar de los pasos que se han dado después de la colonización. Del 93 al 2000, por decir 7 años, que es de los que yo hablo, de la distribución de la tierra al campesinado por el Comité de Tierras en ese momento. En el 2000 pues se abre una nueva oportunidad que decimos que es donde empezamos a trabajar ya de manera conjunta la socialización de lo que significa para nosotros las medidas de protección legítimas de la comunidad hacia un territorio baldío. ¿Por qué? Porque si hoy pues queremos hablar de las medidas legales y nosotros del 93 al 17, 20 y tantos años, no hubiésemos protegido, pues ya no hubieran tierras por proteger y no hubiera línea amarilla. Entonces, si no hubiese es decir, de hecho existe una zona protegida que de acuerdo a las decisiones de asambleas agrarias se logran entonces después de muchas discusiones, porque yo he aclarado muchas veces que esto no se dio en consenso, se dio también en muchas dificultades, ya que era una medida que se oponía al interés de muchos campesinos también. Reconocida importancia por sus valores de biodiversidad, por ser única, que junta la biota de los Andes, pero también hay elementos centroamericanos en esa zona. Es una zona muy especial, reconocida de hace mucho tiempo por su gran singularidad biológica. Y es allí, en este territorio, en donde nos encontramos con la Asociación Campesina. Y nos encontramos en un proyecto que presentó la Asociación Campesina al programa Conserva Colombia. El programa Conserva Colombia es un programa diseñado por TNC, una ONG ambiental internacional, que junto con el Fondo para la Acción Ambiental de la Niñez suman esfuerzos en pro de la creación de áreas protegidas locales y regionales. Lo que se conoce como la Serranía de San Lucas, de pronto a nivel de ecosistemas, el orobioma, que es la parte más alta de estas extensiones de bosque,
tienen un valor, sobre todo a nivel del recurso hídrico que en las partes altas nace. Y pues tenemos que en San Lucas existen muchos afluentes que tienen su nacimiento allí. Y todos estos vienen a enriquecer la parte baja cercana a la serranía, que complementa pues lo que son partes de las ciénagas de Cantagallo y de Yondó, y se encarga de ser un recurso importante, un servicio ecosistémico muy importante para las poblaciones humanas y también de animales que viven en la parte baja. No solo se está hablando de los servicios ecosistémicos que le provee a las comunidades inmediatas, sino realmente hay beneficios que se podrían hablar que son a escala globales. Esa conservación está jugando un papel importantísimo en lo que va a ser el futuro, digamos, de la humanidad en términos de mitigación del cambio climático, de una cantidad de protección de esas reservas de biodiversidad que tenemos, de posibles, digamos, recursos genéticos que estén ahí metidos. Y entonces yo siento que la conservación en el sur de Bolívar y en la Serranía de San Lucas tiene unas implicaciones locales muy importantes, pero también están aportando a unas metas globales que son también muy importantes y a las cuales Colombia, digamos, por lo menos se ha comprometido o pareciera que le quisiera apostar en un futuro cercano. Por primera vez, científicos, comunidad e instituciones se internan en la selva de la línea amarilla y por medio del uso de cámaras trampa y el seguimiento del rastro dejado por animales, se logra registrar la importante presencia de plantas, macroinvertebrados acuáticos, anfibios y reptiles, aves, primates, pequeños, medianos y grandes mamíferos, algunos de ellos en alto riesgo de amenaza. Posteriormente, en 2016 y 2017, se realizaron dos jornadas de caracterización biológica en el complejo de ciénagas de la cuenca del río Cimitarra, que se interconecta con la zona de línea amarilla. Se trató de ejercicios académicos, científicos y comunitarios que permitieron identificar corredores biológicos y especies únicas de fauna y flora, muchas en vía de extinción. Información que ha servido para apoyar y fortalecer la lucha de las comunidades en los procesos de defensa del territorio, del agua y de la biodiversidad. El caso de línea amarilla se caracterizó en el 2015. Y pues ahí se trabajaron diferentes grupos, mamíferos grandes, en el que entran pues los felinos, el oso, el anteojo, la danta, ¿sí? Mamíferos pequeños, macroinvertebrados acuáticos, porque pues son como bioindicadores de las aguas. Está el tema de murciélagos, que está el tema de aves, de escarabajos, coprófagos, estaba el tema de plantas, ¿sí? Especies vegetales, mariposas también. Y para ciénaga se trabajaron los mismos grupos, excepto se amplió a peces y no se hizo escarabajos coprófagos. El resto de grupos sí se trabajaron todos. El resultado de hoy de la caracterización biológica en la cordillera, en este caso polígono Ojos Claros, sobre la cordillera, y la caracterización biológica que termina ahora en este año en lo que son los humedales, pues son el resultado del trabajo de tantos años del campesinado. Y pues aquí yo complemento a lo que dije en comienzo, que es una riqueza con su totalidad desde el momento mismo de la explotación minera y lo que tiene que ver con la caracterización biológica, que son como los resultados de la investigación científica que han venido haciendo los distintos investigadores y también pues con diferentes funciones, ¿no? Acompañamos a la Asociación Campesina y a las demás entidades aliadas en un recorrido por las ciénagas de la zona. Ciénagas en donde habita el manatí, en donde habitan también especies de importancia para la biodiversidad, especies endémicas de peces, y es una zona que pudimos recorrer en compañía y guiados por conocedores locales. Son estos conocedores locales quienes poseen la información valiosa acerca de la dinámica de estos ecosistemas. Y es una información basada en su experiencia, es una información obtenida empíricamente.
pero que en conjunto con la información que provee la academia, que proveen los técnicos, permite generar un diálogo entre ambos, entre estos dos ámbitos, el técnico científico y por otro lado el ámbito de las comunidades locales, de los conocedores, quienes viven día a día en las zonas de ciénagas. San Lucas resulta como la piedra angular de este proyecto de un corredor biológico internacional, porque San Lucas tiene una posición estratégica muy importante. Resulta que como las poblaciones de jaguar vienen de Centroamérica, acá estamos muy cerca al Darién, que es una unidad de conservación del jaguar. Otra viene siendo el Parque Nacional Natural Paramillo y a continuación viene San Lucas. Hacia el norte del país tenemos otras unidades de conservación del jaguar como la Sierra Nevada de Santa Marta y también hacia el oriente está Catatumbo. Pero digamos que estas regiones que mencioné anteriormente tienen una figura de protección a nivel nacional. Algunas son consideradas como parques nacionales naturales, pero en San Lucas no existe una figura de protección como tal. Entonces, por eso es importante saber pues, qué está pasando en esta zona, y por eso nosotros como organización Pantera estamos apoyando la investigación y proyectando una conservación acá en esta región de San Lucas. Fue un ejercicio muy interesante porque fue un ejercicio comunitario, conjunto. No fue que llegó el técnico y entró y sacó información y se fue echado, sino que fue un ejercicio debatido con las comunidades, en acuerdo con las comunidades, trabajado en campo con las comunidades, donde también las comunidades aprendieron. Hoy incluso antiguos cazadores, aserradores o hasta mineros, hoy son unos enamorados del tema de la biodiversidad, de la protección y de la fauna y la flora en esas zonas de conservación. Los resultados que arrojan esas caracterizaciones son impresionantes. La Serranía de San Lucas de verdad es un tesoro en biodiversidad. Y en tiempos tan cortos se lograron ver una cantidad de especies, que tiene, digamos, dos interpretaciones. Una, que es una zona absolutamente rica en biodiversidad y en especies, pero otra, que esa densidad de especies atiende también a que cada vez están más acorraladas, ¿sí? La transformación acelerada que tiene la Serranía de San Lucas está llevando a que las especies pues, estén teniendo que convivir en espacios muy reducidos. Especies que necesitan de grandes áreas para desplazarse y para sobrevivir, como el jaguar, como el oso, como la danta, ¿sí? Esto no pasa, por ejemplo, en la Amazonía, donde probablemente uno camina horas y pues verá un par de pájaros, pero nunca como la Serranía de San Lucas, donde uno camina dos horas y alcanzas a ver desde huellas de danta, aves, churucos, ¿no? Es como un escenario de una riqueza en biodiversidad impresionante, pero también cada vez más afectada y cada vez más acorralada. Encontramos árboles importantes como la trapicha, esa pues no se encontró como tal en la caracterización, pero sí en revisión de información secundaria. Encontramos cedro, encontramos también ceibas. En cuanto ya a otros grupos, encontramos animales pues muy importantes que pues hacen parte de todo ese ecosistema y que son endémicos para la zona y pues para Colombia. Por ejemplo, el tití gris es una especie endémica de Colombia, solo se encuentra en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Tolima y Caldas, y en esa zona encontramos una población en muy buen estado. Hablamos de que la encontramos en buen estado ya que tenemos conocimiento de la especie y sabemos cómo se encuentra en otros bosques del país. Ahí pues los números fueron muy, muy, muy interesantes y positivos. Por ejemplo, el tema de aves, fueron 262 especies de aves para la Serranía de San Lucas, el sector sur de la línea amarilla, 200 especies para el sector de ciénagas, eso es altísimo, altísimo. Hay países que tienen por mucho 100, ¿sí? Aquí hay estas zonas, 262, es muy alto. Especies que están en vía de extinción, especies que endémicas, especies en estado crítico, amenazadas. O sea, toda la biodiversidad que hay ahí se encuentra en especies animales, hay lo que es la pava, el pajuil, la gallineta, la danta, el tigre, el leoncillo,
El Tinajo, Ñeque y lo que es el Cajuche. La condición de la Serranía de San Lucas también como isla de biodiversidad, el proceso histórico, geológico de formación de la Serranía de San Lucas rodeada de cuerpos de agua ha sido pues, fundamental para unos procesos de especiación que se han dado en ese lugar que ha llevado a que ahí existan unas especies que son únicas para esa zona y que ha llevado a que también ahí se consoliden pues, unas dinámicas hidrogeológicas que permiten que la Serranía surta de agua zonas con unos altos índices de aridez como es el norte del país, ¿sí? En la zona Caribe. ¿Por qué la Serranía de San Lucas tiene tanta agua? Siendo, digamos, desde lo técnico y desde lo que uno aprende también en el camino, la Serranía de San Lucas es una zona con unas rocas que no son, digamos, permeables o porosas, sino tiene una condición de lo que llaman las rocas metamórficas o ígneas que no son porosas y que en ese sentido pues, no se entiende por qué, digamos, hay tanta agua en la Serranía de San Lucas. Y precisamente esas rocas son las que tienen los minerales y por eso también es una mina enorme de oro que también ha llevado pues, a tantos conflictos y a tantos intereses. Alcanzado por la naturaleza durante miles de años, se ve amenazado por la codicia humana. Literalmente, las montañas que conforman la región de la línea amarilla se encuentran encima de toneladas de oro, rodeadas de reservas petroleras, convirtiendo la zona en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Ante la poca o nula presencia del Estado, las comunidades emprendieron durante décadas una ardua lucha por la defensa de su territorio. Sin embargo, esta labor en su momento no hubiera sido posible sin la presencia de las FARC. Con la salida de los grupos armados de la región, el interés de varias empresas multinacionales se centra en las riquezas allí existentes. La ganadería extensiva, la tala indiscriminada de árboles, la explotación de petróleo, oro y otros minerales son algunas de las amenazas que se ciernen sobre la zona de la línea amarilla. Entonces, a hoy nos enfrentamos a una serie de tensiones, a una serie de riesgos graves que aquejan el territorio, que aquejan no solamente al campesinado en sus derechos, sino que aquejan a un ecosistema único en estos momentos, increíblemente conservado a pesar de estar situado en el corazón de Colombia, hablando de que está cercado por las explotaciones petroleras fuertes como un enclave como lo que es Barranca Bermeja y sus alrededores en materia de petróleo. Pero hay una preocupación más grande, que dentro de esa línea amarilla está bordeando la Serranía de San Lucas, la Serranía del Nordeste Antioqueño y todos los afluentes que dependen hacia el río Cauca y hacia el río Nechí. Y todo eso son zonas mineras. En toda esa región, desde Santa Rosa hasta Caucasia, hay asentamientos humanos de campesinos y campesinas hace muchos años. Y parece que hay más afán por socializar con la gente la necesidad de poner a funcionar ya, en este caso, la multinacional de la minería en Antioquia, por la parte del nordeste, y la multinacional del petróleo, la minería de oro en este caso, y por la zona baja, entonces, la minería, la explotación de del petróleo, del poco petróleo que queda en la región. Se ha dicho mucho de la ausencia del Estado en unas zonas del país y cómo eso ha derivado pues, en que la misma comunidad se organice para armar sus formas propias de ordenamiento. Eso era el ejemplo perfecto, era el Magdalena Medio y la Serranía de San Lucas. Una zona donde definitivamente había muy débil gobernabilidad. Era una zona a la que muy pocas personas de verdad habían entrado y los que habían entrado pues eran bajo unas economías extractivas o como parte de los dos grupos armados que más predominan en esa zona o como parte de las organizaciones que consolidan unas alianzas entre veredas y tienen una incidencia específica, digamos, en los presidentes de Junta de Acción Comunal o así sucesivamente. Entonces, lo primero que salta a la vista cuando uno llega al Magdalena Medio o a la Serranía de San Lucas es la fortaleza organizativa.
El primer eslabón de la economía que tiene que ver con la zona alta del nordeste antioqueño es la minería, y hoy pues cuenta con un riesgo cada día mucho más grave, mucho más presente, y tiene que ver precisamente con el impacto que están creando la minería hacia la región. Y la minería, en este caso de las empresas privadas, y sobre todo el interés de las multinacionales en esta región. Hay muchos casos en los cuales un recurso minero puede ser explotado. O sea, no es que la minería tenga que erradicarse necesariamente del planeta. No, la minería puede seguir existiendo en ciertos casos donde efectivamente resista el análisis integral de relación costo-beneficio. Y en muchos casos puede estar el recurso, pero no hay contundencia, digámoslo así, en los argumentos económicos, sociales y ambientales, una vez hecho el análisis costo-beneficio, para que esa actividad se adelante. Entonces tenemos que diferenciar lo que es el beneficio social de la actividad minera versus el beneficio individual o empresarial de la actividad. Entonces, cuando el código minero le da prioridad a la minería sobre cualquier otra alternativa de uso y hace esa priorización independiente de la evaluación integral, lo que está haciendo es priorizando los intereses de la agencia minera, de la empresa minera, y no o del sector inclusive minero, si queremos ser más amplios, pero no del país como un todo. Nosotros, el poco conocimiento que tenemos es porque van a acabar con la biodiversidad y las maderas, que más adelante pues van a tener beneficios para nosotros en cuanto a las aguas, los animales y ciertas plantas que ya no van a encontrar, que van a ayudar a proteger lo que es el agua y el medio ambiente. Aquí vinieron los biólogos y vieron toda la clase de fauna y de todo que hay. Y pues aquí se ha manejado, pero estamos muy preocupados por lo que el río está contaminado con las minas. Ya uno no se come un pescadito tranquila porque está contaminado. Eso nos preocupa bastante. Se ha tratado más que todo es con la comunidad, como en cuidar la reserva, los animales, la biodiversidad, para que las demás comunidades y personas que vivan y habiten cerca de ella no pretendan destruirla. Por lo que la naturaleza es la vivencia de nosotros los humanos, que es importante para el oxígeno y sobre que todo en estos tiempos que está cambiando el sistema global. Entonces debemos de mantener mucho la naturaleza para que en un mañana no suframos enfermedades. Desde diferentes organizaciones, cada una con su propio punto de vista, se han presentado diversas propuestas, no solo para continuar con la protección de esta importante zona, sino también para asegurar la posibilidad de replicar una iniciativa comunitaria como la que se implementó en la Línea Amarilla en otras regiones del país y garantizar así la explotación responsable de recursos conservando el medio ambiente. El momento al que llegamos pues viene con una serie de pasos desde hace varios años. Y como estamos hablando de una propuesta desde la misma organización campesina, desde el mismo campesinado, tenemos que hablar de décadas, de propuesta, de ruta. Hoy estamos en un momento en el que están las condiciones dadas debido a acercamientos con la institucionalidad desde hace ya varios años, que en muchos momentos tuvieron sus altibajos.
Y también ha ayudado muchísimo el hecho de la existencia de un acuerdo final de construcción de la paz entre el gobierno nacional y las FARC, porque también han ayudado a sacar a flote las propuestas de protección ambiental en los territorios desde las comunidades que han sido autónomas por décadas debido precisamente, pues, en cierto modo al abandono estatal, pero también sobre todo a la estigmatización de estos territorios. Cuando uno empieza a ver ya las luchas más específicas y empieza a ver también una historia como precisamente la de la ACBC, que ha sido defensa del territorio, pues entiende que la conservación viene directamente ligada a eso. Entonces, no es que las organizaciones no hablen de la conservación, sino que el escenario, digamos, de bienestar social incluye la conservación. Y esa comprensión también, pues, ayuda a que uno valore el ejercicio de las organizaciones sociales en una zona como el Magdalena Medio y, por supuesto, encuentre unas vías de acción que no dependan de solucionar todo el resto, pero sí que a través de una idea de bienestar social se puede trabajar la conservación. Eso, pero el proceso en donde hay comunidad, una vez identificados los valores naturales, es iniciar el diálogo para poder establecer al final de ese proceso cuál es la categoría que debe establecerse para poder lograr la conservación. Una categoría o varias categorías. De tal manera que la propuesta de parques es la que se está implementando en el territorio con ese trabajo con la comunidad. Mostrarles cuál es la riqueza natural, que además allá la conocen porque esas organizaciones tienen un fuerte componente de conocimiento ambiental, y trabajar con ellos qué es lo ideal para poder hacer una declaratoria de una o más figuras, una o más categorías, que nos permitan preservar lo que hay allá, pero también respetando y mejorando la calidad de vida de las personas que están allá. El Fast Track, dentro de la idea de algunos decretos ley que apoyaran la ejecución del acuerdo de paz, se aprobó el decreto ley 870, que tiene que ver con pagos de servicios ambientales. Esos pagos de servicios ambientales, de la manera como está en este momento estructurado el decreto ley, permite una reglamentación que puede llevar a que en Colombia, efectivamente, en las zonas de construcción de paz, la primera opción que tengan los campesinos antes de entrar a transformar el territorio sea un espacio de planificación. Pero como todos sabemos que la vida cotidiana exige ingresos en el día a día, la mejor manera de evitar que esa premura y esa presión por esos ingresos cotidianos, que nos llevarían, como ha sido tradicional en Colombia, obviamente a la transformación del bosque húmedo en zonas de primero de pancoger y luego de ganadería extensiva, que antes de llegar a ese propósito de transformación, la gente pudiera planificar lo que imagina como sea su territorio hacia el futuro. Es decir, que hubiese un proceso de planificación participativa para definir cómo vamos a ocupar y transformar el territorio. Se ha sintetizado todo un sentir de la comunidad que busca trabajar por la formalización de los acuerdos comunitarios de conservación, por establecer toda una dinámica productiva sostenible que está ligada a un modelo económico alternativo al modelo económico extractivista que impera en el territorio del Magdalena Medio. Verificamos todas las montañas que están en orden, y si no, hablamos con las demás veredas, las veredas aquí cerca, para que ella especifique la montaña de ella y le ponga control a los vivientes de cerca de la línea amarilla. El agua, los animales y las plantas que se encuentran en la región de la línea amarilla son únicos en el mundo y se encuentran en peligro. La ambición por el oro y el afán de extraer petróleo en selvas vírgenes, que incluso han sobrevivido al conflicto armado, amenazan día a día la región. Sin embargo, es grande el esfuerzo de las comunidades campesinas que han visto la urgencia e importancia de conservar intacta esta región. El Estado, las organizaciones defensoras del medio ambiente y la academia se deben unir para proteger la línea amarilla. Pero este loable objetivo solo será posible
si se continúa el camino al lado de las comunidades que persisten en su lucha por la defensa del territorio, del agua, de la fauna y de la flora, en su lucha por la defensa de la vida. Pero eso también a la medida que fue creciendo como campesinado, también empezamos a mirar que era duro mantener esa lógica. Y en este momento pues es también la necesidad y el llamado que de una manera u otra también se nos apoye este cuidado de la línea amarilla y que haya mucho más compromiso del campesinado para que de una manera u otra también la siga protegiendo. Hay figuras de mucha exigencia y hay figuras muy frágiles, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros discutimos hoy dentro de ese salpicón de figuras, como lo están llamando muchos, es precisamente que con el campesinado se concerte la figura que en consenso o en mayoría se decide. Porque la asociación no ha querido dar o decir figura por figura, describir cada una, ya que hemos discutido tantas de todas las que están presentadas. De ello tiene que salir un resultado. Y el otro, precisamente en ese sentido, tiene que ver con los tiempos, porque la del año pasado, pues afortunadamente el ministerio en esa resolución de junio del año pasado prorroga este año un año y ahora pues decide darle prórroga al año 2018. La importancia consiste en que la figura sea la más adecuada y que de verdad proteja, en este caso, a la mayoría del territorio. Nosotros estamos hablando de la mayoría del territorio sobre la línea amarilla, que tiene que ver de 70.000 hectáreas hacia acá. De aprovechar el momento de todo el trabajo que se ha hecho, de todo el conocimiento que tenemos en este momento para hacer una protección real de todo el orobioma de la Serranía de San Lucas. Que no fraccionemos el orobioma, sino que identifiquemos en ese trabajo que ahora estamos haciendo las figuras que nos permitan preservar, conservar y aprovechar todo el orobioma de la Serranía de San Lucas sin fragmentarlo. Podemos modificar la legislación de parques nacionales, entendiendo que dentro de las actividades que se permitan en parques nacionales sea que en las zonas hoy intervenidas va a haber la posibilidad de adelantar tareas de reconversión en sistemas productivos sostenibles y que eso sea una quinta actividad validada. El medio ambiente está de por medio como los derechos humanos. Si aquí no protegemos los humedales, si no protegemos las cuencas hídricas, si no protegemos los recursos que hay en flora y fauna, apaguemos y sentémonos a llorar. Eso es lo que nosotros queremos. Y todo tiende a mejorar condiciones de vida, desde el primer punto de vista. El futuro para nuestras familias, para las futuras generaciones. Entonces hay que articular algo para el desarrollo sostenible en una región. A nosotros nos preguntan entonces si estamos sin un inamovible de que sea parque natural. No, puede ser, pero no es un inamovible porque si hay una figura que integre a la gente a la explotación de manera adecuada y pero que sea una consulta concertada, no una imposición, y que proteja para nosotros lo que significa la decisión del año 93 por la línea amarilla, porque si es una figura que desvincule o desconozca, desvincule la propuesta de línea amarilla o desconozca la protección que se dio desde la asamblea legítima que pone línea amarilla, pues no sería razonable. ¿Por qué? Porque es que la línea amarilla de hecho es una figura de protección. De hecho es una figura de protección.
Ciénaga de San Lorenzo, día 5, 6 de la tarde.